Bueno, ahora les contaré un poco cómo fue mi experiencia por las ciclovías de París. Yo viajé en julio de 2019 a varios países de Europa y bueno, la verdad que después de todo el ahorro sirvió y la pasé muy bien. Luego estuve también por el río Sena y vi toda la locura turística que hay sobre él. Es una cosa que en verdad no, nunca voy a olvidar. Recuerdo que también pasé por la base de la Torre Eiffel y me preguntaba qué tan bonita hace a esta cosa de fierro. Igual me tomé fotos y bueno, no lo voy a olvidar. Estuve en Notre Dame, que semanas antes se quemó, imagínense. Pero lo que más quería era recorrer París en bicicleta. Estaba casi obsesionado con esto. Y esto sucedió. Señores, hoy tocó recorrer París con una bicicleta y naranjas, eso sí. Salí del hostel que está cerca de la estación Coronel Fabián. Y bueno, compramos algunas naranjas y arrancamos. Esto fue lo que encontré. Manejando a la calle de París. Pip, 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 pip. Mira qué hermosa ciclovía que tenemos acá. Si no me equivoco, estamos cerca a un óvalo que se llama Coronel. Ay, me olvidé el nombre. Se llama. Dios, ¿cómo se llamaba este sitio? Bueno, cerca a mi hostel, Generator, que se llama. Ay, ¿cómo se llama? Pero bueno, estamos en esta ciclovía que nos va a llevar directo hacia la iglesia, la Catedral del Sagrado Corazón, que es una especie de mirador también de todo París. Así que aprovechamos la bicicleta que está muy barato, en verdad son 15 euros por todo el día de uso, así que aprovechamos y la alquilamos hoy día a las 9 de la mañana. Hemos estado en el cementerio donde está enterrado Chopin, Edith Piaf, y ahora mira qué linda ciclovía. Vamos a mostrarles la ciudad como debe ser. Bueno, ahora vamos en esta hermosa ciclovía hacia el Moulin Rouge, famoso local de la vida bohemia parisina de aquellos años finales de 1900, digo, de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. A ver cómo va. Paramos. Está en rojo tú. Ya, así. Una ciclovía que me va a dirigir desde Monte Martre hasta el Moulin Rouge. A ver cómo va. A ver cómo estamos esperando. Está en rojo todavía. Este es el paisaje citadino de París en estación Précy. Para que me avise y vamos. Bueno, hay gente, como verán, que está en rojo, pero cruza. Ahora sí, recién. Creo que ya podemos pasar. Ya. Esto sería bonito que lo repliquen, ¿no? En Piura, que tiene muchos sitios donde hay algarrobos y árboles. Por ejemplo, o en Lima también, que es una ciudad que necesita mucha ciclovía. Y no la tiene del todo, digamos. Y Piura sobre todo, mi ciudad. ¿Está en rojo? ¿Podemos pasar? Sí, sí, podemos pasar. Podemos pasar, podemos pasar. Bueno, para comentarles que igual Edith Piaf, una cantante del siglo XX, falleció en 1960, 64 aproximadamente, muy conocida, muy querida acá en París porque representa un poco la vida cultural, la música, la bella música parisina, francesa.
tiene una canción que es conocida también, que se llama la Bien Rose. La 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 la. Como verán, es una ciclovía hermosa. Creo que es de las... Ayer salí un rato en la noche y de las ciclovías que más me gusta es esta, porque es como que tiene todo. Ves todo, tienes para aparcar, tiene aire fresco, mucho verde, tienes cafés, bares, restaurantes al lado, tiendas, fantasías también, tienes turistas obviamente. Es muy bonito todo esto, ¿verdad? Por aquí está ya la ciudad parisina y este es el Moulin Rouge. Vamos a llegar al Moulin Rouge, lo van a ver. El Moulin Rouge yo lo conozco porque hay una pintura de Toulouse-Lautrec que se llama Las bailarinas o los artistas de Moulin Rouge, si no me equivoco. Y lo analicé para mi clase de arte en el primer ciclo de la universidad en Piura. Así que ahí está, si no lo pueden observar. El famoso Moulin Rouge. Hay mucha gente. Me comentaron que acá hay mucha gente, hay mucho ladrón. Por lo mismo que hay bastante gente, bastante bohemia. Yo no veo mucho, pero igual hay que estar atentos, con cuidado. Ahora vamos a ver. Ya puedo pasar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señores. El Moulin Rouge. El famoso Moulin Rouge aquí en bicicleta desde París. Bueno, lástima que está el carro de basura que lo malogra todo, pero... Y aquí terminamos este primer recorrido en ciclovía. Para tomar unas fotos al Moulin Rouge. Y bueno, luego pedaleamos unos kilómetros hacia la Catedral de Notre Dame, que está en medio del río Sena, en una especie de isla. Y bueno, sacamos unas fotos interesantes y bueno, lástima que semanas antes se había quemado, entonces todo estaba cercado y no podíamos entrar, ¿no? Para ver todo lo que había dentro. Pero bueno, eso no impidió ir a ópera, luego subimos a la Basílica del Sagrado Corazón y había unas vistas geniales de París, muy bonitas. Nuestro destino fue luego bajar desde la Basílica Sagrado Corazón hacia el Museo Louvre. Un trayecto de unos, no recuerdo bien, 5 kilómetros, 6 kilómetros aproximadamente, pero tranquilo porque iba bajando y esto fue lo que encontramos. Y nos vamos en esta bajada muy buena. Viene carro. A ver, ¿por dónde bajamos? Creo que se baja por... Bueno, por aquí sube la gente también. Creo que se baja por acá. Aquí está la pirámide. Acá está todo el edificio. No hay mucha gente. De aquí voy a ver si entro al museo. Bueno, después de todo hemos llegado ya al Museo Louvre. Impresionante, en verdad. Esta parte es gratis, por si acaso, se puede ver gratis toda la entrada, porque son tres edificios los que hacen, o sea, uno acá, otro acá y otro acá. ¡Qué hermoso! Y está, bueno, no hay mucha gente, así que se puede tomar muchas fotos. Es de la famosa pirámide, ¿no? Cojonudo. Luego de ver el Museo del Louvre y estar por ahí descansando, porque dejamos la bicicleta aparcada en un sitio cercano, nos dirigimos ya hacia toda la línea del río Sena, el malecón del río Sena, para ver la Torre Eiffel, ¿no?, en todo su esplendor, que fue una de las cosas más bonitas porque ibas manejando con la Torre Eiffel al lado, algo muy histórico, muy romántico, pero muy interesante porque hay facilidades para hacer bicicleta, ¿no?, con ciclovías, con cosas muy señalizadas. Y va bien porque es deporte, turismo, ¿no?, y vas conociendo, haciendo historia. Pero quiero llegar a entender qué hace bonita esta torre.
porque bueno, tampoco es que tenga tanta estética en acabados y esto, ¿no? ¿Qué es lo que la hace bonita? Y para cerrar la tarde, porque ya estaba cayendo la noche, lo que hicimos fue, bueno, subir a una de las partes más altas, dejar la bicicleta cerca de ahí, ¿no? Porque hay sitios para aparcar, y bueno, tratar de tomarnos una foto clásica, ¿no? Como la que todo el mundo se tomaría cuando está en París y quiere tomarse foto con la Torre Eiffel. Pero lo que quiero que conozcan ahora es cómo es que se genera todo un caos en épocas de mucha afluencia de turistas para tomarse esa foto. Hay gente que hace filas, hace colas, se pelean, se empujan, se meten en las fotos. Hay ambulantes en esa plataforma alta donde la gente se puede tomar fotos y es una cosa muy caótica para la pasividad que representa un poco, ¿no?, la Torre Eiffel en nuestras imágenes. Te dejo acá la Torre Eiffel para que la disfrutes. Después de todo estaba muy agotado. Habíamos recorrido muchos sitios de París, cerca de 25 o 30 kilómetros, seguramente más. Y bueno, contentos igual porque conocimos el Moulin Rouge, estuvimos por muchas avenidas importantes, bajamos a ópera, estuvimos en Sagrada Familia y ahora nos regresábamos ya al hostel por Saint-Michel. Y nos esperó una juerga muy bonita.